Vamos a conversar para Radio Plus, la 96.7, y para el portal Cadena BA con Analía Medina, una de las hijas del dirigente sindical, el gremialista de la UOCRA, Pata Medina, bueno, en función de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Analía, muchísimas gracias ante todo por atendernos y bueno, y te preguntamos esto, que cómo has tomado esto que está sucediendo, ¿no? Digo, que le está sucediendo a tu papá y a otros familiares tuyos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la verdad que como dije fuera del aire, me siento apaleada por toda esta situación, pero bueno, a la vez tranquila y pensando en que la justicia investigue y que la justicia se haga cargo de investigar y de accionar. Y a mí hoy en día me interesa la libertad de mi hermano, la libertad de mi papá, que no estaba bien de salud. Hace 2 años atrás sufrió un ACV, es una persona de 64 años. Y bueno, obviamente que como hija, como hermana, ver la situación de la familia es dolorosa. Pero tengo que estar fuerte, tengo que estar tranquila para ver los pasos a seguir y acompañar a mi familia en lo que más pueda, ¿no? Entonces tengo que estar con la mente lúcida y sobre todas las cosas tranquila, que como me escuchabas, estoy tranquila, estoy cansada porque obviamente la situación del no poder descansar, el no dormir, anoche hasta últimas horas a las 4 de la mañana... Gendarmería se lleva a mi hermano Puli Medina, y bueno, estando ahí y acompañándolo, y nada, esperando novedades del abogado. Obviamente que no es una situación buena, sé que lamentablemente vivimos en una sociedad que hoy salen todos a hablar, salen todos a juzgar, salen todos a decir, pero que quede en la conciencia de cada uno de lo que está diciendo y de la manera que está disfrutando este momento. Creo que más allá de todo lo que se está viendo en televisión, que es algo un circo mediático, pero terrible lo que está sucediendo, porque es terrible los medios de comunicación de este gobierno neoliberal, que por lo que viene es por la flexibilización laboral. Viene por el movimiento obrero, viene por los trabajadores. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que hacer esto, tenían que meter preso a los sindicalistas populares, como es el Pata Medina en este caso, y sacárselo de encima para tomar posición del gremio, tomar posición de Boca Seccional La Plata, el gremio ser intervenido, y así poder bajar el valor de la mano de obra en la ciudad de La Plata, sacarle los beneficios y las conquistas logradas hasta el momento. Pero bueno, eso se verá más adelante. Hoy te vuelvo a repetir, me interesa la libertad de mi familia y que después la justicia actúe y tome las medidas que tenga que tomar. Te pregunto esto, digo, ¿no crees, digo, cómo lo ves vos, digo, que ahí, digo, el Pata Medina y algunos de los miembros del gremio, digo, en algún momento, digo, o en el mismo día de ayer, no se cedieron tanto verbalmente o en la misma acción, digo, con el tema, bueno, las piedras, bueno, y algunas otras cosas que se vieron, digo, que ni vale la pena reiterarlas, ¿no? Sí, mira, yo soy, te voy a ser sincera, y es de público conocimiento, yo hace más de un año y medio que no tengo relación con mi padre por problemas familiares, como lo podés tener vos o cualquier persona que esté escuchando la radio, diferencias dentro de la familia, y opté por alejarme y formar mi propio camino y alejada de todo esto y ver en la televisión todo lo que estaba ocurriendo, porque seguí minuto a minuto todo lo que estaba sucediendo. Con mi hermano tengo una excelente relación, y me causó mucho dolor, mucha tristeza, pero también me pongo en el lugar de esas personas que estaban ahí y sé que lo que hace el Pata, sé lo que hace Boca Seccional La Plata
por la gente más necesitada, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que no tienen un remedio, una garrafa, cargan las tarjetas SUBE, a los compañeros con HIV, compañeros que salen de estar detenidos, se los incluye socialmente, laboralmente, para insertarlos dentro de la sociedad. Se hace un trabajo muy importante, muy importante. Y yo creo que esa gente está dispuesta a dar la vida y no me quedan dudas de que es así, no me quedan dudas porque recibí llamados durante todo el día, ayer hasta hoy hasta las 4 de la mañana, la gente esperando a que salga mi hermano de su casa cuando lo llevaban detenido, y esa gente gritándole, aplaudiéndolo, diciéndole que estamos con vos. La verdad que no, más allá de que digan los medios y de todo lo que esté pasando hoy, creo que el trabajo social que está realizando es muy importante. Y también me pregunto a la vez qué va a pasar con toda esta gente que desocupada, que no va a encontrar contención en ninguna parte, dónde va a ir a pedir esa contención que se le brindaba en WOCRA seccionar La Plata, ¿no? Palabra común de la esquina, en esta zafaste, no te han imputado, no te han involucrado en nada. Me involucraron en todo. Una cosa involucrarte mediáticamente, otra cosa, la justicia. La justicia viene accionando en contra de toda la familia hace tiempo. No se olviden que el año pasado, el 1 de octubre del año pasado, recibí 10 impactos de bala en mi camioneta, en donde hice la denuncia a la DDI, donde hay una causa abierta, donde hubo un auto secuestrado, donde se corroboró que los vidrios del auto, el polarizado, había sido extraído. Y no hay nadie detenido. La causa sigue abierta, sigue en investigación. El año pasado hice un evento social en Barrio Aeropuerto, en Villa Elvira, donde hubo más de 600 personas, grupos musicales, inflables, sorteos y demás. Y sucede que me hacen una causa por abrir un portón que supuestamente era un predio judicial en el destacamento de Barrio Aeropuerto, un portón, de romper un portón, que si yo te hago llegar las imágenes, las fotos del portón que le presenté al fiscal Marcelo Romero, eran dos palos con un portoncito de alambre, y yo tenía dentro de ese, del destacamento, eran varios locales, uno de los locales lo tenía del año 2007, me hicieron una denuncia por ese portón, fue el año pasado, te estoy hablando, este año en mayo me liberan la orden de detención por esa causa, donde el juez denegó la detención porque no había las pruebas correspondientes, las pruebas necesarias para yo ser detenida. Cuando estuve sentada con el fiscal Marcelo Romero, que me llevan a declarar el 30 de mayo, que me presento a declarar y quedo totalmente a disposición de la justicia, donde le presenté a Marcelo, al fiscal Marcelo Romero, le presenté las pruebas, las fotos del festival, las fotos del portón. Cuando terminó el evento, el portón quedó en condiciones. Le presenté todo como correspondió en una carpeta, le presenté serie de testigos que podían dar, salir de testigos diciendo que yo había llegado alrededor de la 1 de la tarde, que no hubo ningún tipo de conflicto. Yo cuando llego a fiscalía el 30 de mayo a declarar la secretaria, yo pedí hablar con Marcelo Romero, el cual se presentó, pude charlar con él, le pude entregar las pruebas en mano. Y esa causa todavía sigue abierta y me liberó mi orden de detención el 12 de mayo por esa causa. Sí, entiendo, sabía el hecho, lo he escuchado a Romero hablar al respecto, sí. Cosas... Y hoy en la justicia tengo esa causa abierta y la causa que yo inicio, que se inicia por los que valieron mi camioneta, y después la causa que tengo, la única causa penal que tengo es la del portón de ahí de Barrio Aeropuerto, del destacamento, en donde sigue su curso, liberan mi orden de detención, fue todo un caos también mediático, porque no se olviden que también fue muy mediático, que salí en
en todos los portales, en todos los sitios web, en todos los diarios de la Ciudad de La Plata, en todas partes, fue algo mediático. Y ahora está sucediendo exactamente lo mismo, en donde se me adjudicaba ser dueña de la empresa de catering, donde ahora ya como vieron que no estoy dentro del expediente de esta causa, están mostrando fotos mías del año 2008-2009, cuando yo hago el casting para Gran Hermano en una obra. A ver, yo me pregunto, ¿qué tiene de ilícito que una, en ese momento tenía 28 años, que una mujer o una joven de 28 años quiera ser conocida, quiera ser famosa y quiere entrar en un casting? Me pregunto cuál sería la parte ilícita. ¿Por qué tanto ensañamiento hacia la familia y hacia mi persona? Ayer el periodista Feynman, cuando yo llamo al programa para decirle a Esteban Trebude que yo no soy dueña del catering, que él va a tener que presentar a la justicia lo que está diciendo, porque voy a iniciar las demandas correspondientes, presentando las cartas de documento correspondientes a todos los periodistas que dijeron que yo era dueña de una empresa de catering, que muestren las pruebas correspondientes. Me salió con que se sacaron borracha de un boliche, te sacaron dada vuelta de un boliche. A ver, es mi vida privada, y sí, soy una persona expuesta, conocida por ser la hija de quien soy, pero todo el mundo tiene una vida privada. Entonces le digo, disculpame, borracha, me olfateaste. No, pero hay testigos. Bueno, pero ¿dónde hay una causa, una denuncia, a ver, en mi contra? Entonces creo que el ensañamiento y el circo mediático que hay es terrible. Es terrible, pero te vuelvo a repetir, estoy tranquila y lo que hoy me interesa es la libertad de mi familia. Después la justicia se encargará. Te pregunto esto, ¿cómo ha estado la solidaridad del peronismo? Digo, vos militás en el peronismo, has sido precandidata. Sí, yo fui precandidata a concejal por la lista del 12 dentro de la interna del peronismo. La verdad que hoy recibí llamados de varios compañeros, no voy a dar nombres de todos, pero recibí llamados de un montón de compañeros, compañeras, militantes, de nombres reconocidos en la Ciudad de La Plata, en donde brindaron su solidaridad hacia mi persona y también hacia mi familia. Lo que gustes decir para cerrar, Analía, por favor. Simplemente que la justicia se encargue de investigar, como dije al principio, de tomar las medidas correspondientes que a todo lo que está pasando, pero sí dejar en claro de que hoy mi familia, estoy hablando del Pata Medina, de Puli Medina, los que son cabeza del sindicato de Boca Sección en La Plata, están siendo perseguidos políticamente por este gobierno neoliberal que viene por la flexibilización laboral, y lo sabemos todo que es así. Quieren implementar lo que se implementó en México, en Perú, en Brasil. ¿Y cómo podían conseguir esto? Yendo por los dirigentes populares. Y en este caso vinieron por el Pata y por el Puli Medina. Y dejó todo en manos de la justicia. Hoy me interesa la libertad de mi familia. Ayer cruzaste, digo, porque yo también, digo, seguí todo y te... Lo de Feynman hice un zapping ahí, así que escuché cuando comenzabas y después cambié. Pero sí te escuché en el final con Plan M, con M23, cuando cruzaste a Tolosa Paz, digo, sí. ¿Qué te pareció? Sí. Digo, ¿por qué? Digo, bueno, ¿qué te pareció lo que decía la candidata de Unidad Ciudadana, no? ¿Escuchaste hablar a la candidata? Sí, exactamente, sí. Yo también estaba escuchándola atentamente y la verdad que me sorprendió. Me sorprendió la actitud de la candidata, porque estuve reunida con ella en varias oportunidades, en donde a
admiraba el trabajo social, el trabajo territorial del Pata Medina, mi trabajo social, admiraba mi gran vocación de servicio, admiraba muchísimas cosas. Un día antes de las elecciones, ella se pide reunir conmigo para a ver cómo nos íbamos a organizar. Para esto nunca había recibido un llamado de decir, bueno, vos también sos precandidata, o sea, pero bueno, esos son egos personales de cada uno, no voy a entrar en esa cuestión. Lo que sí me molestó de Tolosa Paz es de la manera que habló de la mafia de Wocra, de la avenida 44, que la vuelta tenía su tía y que sufría hace varios años todo esto. Cuando ella misma en una reunión me dijo que admiraba la solidaridad que tenía mi padre hacia los más necesitados, que ella sabía lo que se hacía ahí en el gremio, que sabía cuando entregaban el 24 y el 31 de diciembre la canasta navideña a los desocupados, no solo a los desocupados, sino a todos aquellos vecinos que se acercaban y no tenían para pasar las fiestas a buscar la canasta navideña. Entonces la verdad que me dio mucha bronca y la llamé y le hice recordar, y si no lo recordaba lo iba a enviar a la producción, las capturas de WhatsApp en donde ella pide reunirse conmigo, donde charlamos, donde demás, pero bueno, creo que hay muchas personas que hoy salen a hablar y se están aprovechando de esta situación, pero nada, hay que estar tranquilos. Soy una persona que por ahí no tolero las cosas estas, como por ejemplo no toleré lo que hizo la señora Tolosa Paz ayer en Canal 9. Por eso fue mi llamado y el cruce que tuve con ella, que me dijo, no quiero hablar de política, pero si estamos, a ver, yo me decís que viste toda la entrevista, se estaba hablando de la política, del sindicalismo, que se unen, o sea, son terrenos que se cruzan en algún momento, lo sindical con lo político. Así que nada, ese fue mi cruce con Tolosa Paz. Analía, muchísimas gracias, lo mejor, bueno, gracias por prestarte a esta nota, digo, se te nota la voz cansada, digo, muchísimas, muchísimas gracias, un gran abrazo, gracias. No, por favor, atiendo a todos aquellos que me llaman, así que, nada, gracias a ustedes por dejarme expresar y también que la gente pueda tener otra versión y que no solamente le laven la cabeza con todos los medios y el circo mediático que estamos pasando en este momento. Muchas gracias y un abrazo.